Hola chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia y hoy vamos a hacer el pelo de esta preciosa muñequita. En este caso yo lo voy a hacer de distinto color para que lo puedan ver mejor, porque los puntos en color negro no se ven muy bien en la cámara. Así que lo voy a hacer en color rosado y así es como queda. Yo en el video expliqué que le agregué un hilito como si fuera una gomita de pelo, pero eso es opcional, si lo quieren lo ponen, si no, no. En este caso creo que no lo voy a poner. Y en este sí, lo voy a dejar así. Espero que les guste mucho el video de hoy. No olviden regalarme manito arriba si les gustó. Y cuéntenme en qué color lo van a hacer ustedes. Y ya en el próximo video vamos a hacer la ropita y los zapatitos. Así ya la terminamos. Espero que les guste mucho. Y sin más nada que decir, vamos a comenzar. Bueno chicas, vamos a comenzar y vamos a utilizar la misma aguja de 2 milímetros. En este caso ya saben que lo voy a hacer en color rosado el pelo. Hacemos un nudito deslizado. Y voy a hacer 10 cadenetas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Me meto en la segunda cadena después del gancho. 1 y 2. Ahí me meto. Y vamos a hacer 3 puntos bajos juntos, o sea, un aumento triple. Ahí tengo uno y ese punto, si quieren, lo marcamos. 2 y 3. Ahí tengo mi aumento triple. Sigo tejiendo por acá y voy a hacer 7 puntos bajos. 1. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Me queda el último punto y ahí hago un aumento triple. 1, 2 y 3. Ahora, chicas, vieron que va dando la vuelta. Ahora tejemos por este lado y terminamos la vuelta con 7 puntos bajos. Y de paso vamos escondiendo esta hebra. Tengo 1, 2, 3, 4, 5. 6 y el último 7. Ahí terminaríamos nuestra vuelta. Ahora vamos a comenzar con los mechones. Aquí alrededor tenemos 20 puntos bajos, entonces en total vamos a hacer 20 mechones. Bueno chicas, todos los mechones van a ser iguales, así que les voy a explicar uno o dos mechones y luego ustedes siguen solas, ¿vale? Nos metemos en el primer punto, el que teníamos que marcar. Voy a poner esta hebra para adelante. Y cerramos con un punto deslizado. Cerramos con un punto deslizado y ya mismo de acá levantamos 36 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, hasta tener 36. Entonces, chicas, termino mis 36 cadenetas, me meto en la segunda después del gancho. 1, 2, ahí me meto. Y vamos a hacer 15 aumentos en puntos bajos. Ahí tengo mi primer aumento. Recuerden que un aumento son dos puntos juntos en el mismo lugar, en este caso, puntos bajos. Ahí tengo mi segundo aumento, mi tercer aumento y seguimos hasta tener 15 aumentos en total. Esto es para poder formar el rulito, así, ¿vieron? Seguimos hasta tener 15 aumentos. Entonces tenemos los 15 aumentos y formamos el rulito mismo con nuestras manos. Y ahora seguimos tejiendo por acá 20 puntos bajos.
1, 2. Yo los cuento al principio, después ya ni los cuento, simplemente sigo tejiendo hasta terminar. Vale, chicas, siguen así hasta terminar. Entonces, terminé mi mechón y así es como queda. Ahora, como les decía, todos los mechones se hacen iguales, así que entonces lo que haríamos es, vamos al punto que sigue, cerramos con punto deslizado y mismo de acá levantamos 36 cadenetas. 2, 3, 4, 5, hasta tener 36. Bueno, entonces tenemos las 36 cadenetas, nos metemos en la segunda después del gancho y hacemos 15 aumentos. Tengo 1, 2, hasta tener 15 aumentos. Tenemos los 15 aumentos y ahora seguimos tejiendo los 20 puntos bajos, solitos, sin ningún aumento, solo 20 puntos bajos. Vale, chicas, seguimos así hasta terminar. Terminamos los 20 puntos, cerramos con punto deslizado en el punto que sigue. Y volvemos a levantar las 36 cadenetas. Bueno, chicas, entonces solo eso para todos los mechones. Vale, tienen que hacer 20 mechones en total. Levantamos las 36 cadenetas, nos metemos en la segunda cadena y hacemos 15 aumentos, ¿verdad? Luego terminamos con 20 puntos bajos. Y volvemos a cerrar con punto deslizado en el punto que sigue y volvemos a levantar las 36 cadenetas y así sucesivamente. ¿Vale? Seguimos así, así yo también adelanto y voy terminando y volvemos. Volvemos cuando terminemos el último mechón, que sería el mechón número 20. Bueno, chicas, miren, ya lo tengo. Me falta cerrar con punto deslizado, pero quería mostrarles que tengo 20 mechones. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 y 20 mechoncitos. Entonces cerramos con punto deslizado. Hacemos una cadena y cortamos. Bueno, yo en mi caso voy a cortar una hebra pequeña porque voy a pegar los mechones con silicona caliente, los voy a pegar a la cabeza de la muñeca. Pero ustedes, si quieren coser los mechones, corten una hebra larga, así ya aprovechan y cosen con esta hebra. Entonces cortamos la hebra como a ustedes les quede mejor y de acá tiramos. En mi caso voy a esconder la hebra por adentro. Chicas, vamos a hacer el cerquillo y se los explico un poco, luego pues ustedes siguen solas porque es muy fácil. Tenemos que hacer 5 mechoncitos, 1, 2, 3, 4 y 5. Se los explico. Hacemos 11 cadenetas, y aquí las tengo hechas, y nos metemos en la segunda después del gancho. 1 y 2, ahí me meto. Y voy a hacer un punto bajo. De acá mismo levantamos 9 cadenetas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y ya comenzamos con el primer mechón. Me meto en la segunda después del gancho, 1 y 2. Y hacemos puntos bajos. Vamos a hacer 8 puntos bajos. 8 puntos bajos por aquí, ¿verdad? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
Ahí terminamos el primer mechón, que iría de esta manera. Ahora cerramos el primer mechón en el punto que sigue, que no sé si lo pueden ver bien, pero en este no, sería en este. En el punto que sigue hago un punto bajo. ¿Vale? Ahí. Entonces, chicas, esto es lo que vamos a tener que repetir siempre. Ahora me voy al punto que sigue, hago un punto bajo y vamos a hacer el segundo mechón. Levantamos 9 cadenetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Me meto en la segunda cadena después del gancho y hago 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces ahora en el punto que sigue hacemos un punto bajo. Sería este punto. Ahí. Si escuchan un ruido son mis hijas que están jugando. Entonces hago un punto bajo y ahí termino mi segundo mechón, ¿verdad? Así es como se va formando. Entonces ahora las voy a dejar solas, pero les explico. Nos vamos al punto que sigue, hacemos un punto bajo y levantamos las 9 cadenetas. Entonces, chicas, levantamos las 9 cadenetas, volvemos haciendo 8 puntos bajos. Luego hacemos aquí, en el punto que sigue, un punto bajo. Luego en el punto que sigue, otro punto bajo. Y volvemos a levantar las 9 cadenetas. Entonces nos van a quedar 5 mechoncitos con un punto bajo de por medio. Un punto bajo por medio, un punto bajo por medio, un punto bajo por medio. ¿Vale? Seguimos así y volvemos. Entonces miren, chicas, terminé y me quedaron los 5 mechoncitos que les decía y termino con un punto bajo. Cierro con un punto deslizado y cortamos una hebra. Y como les digo, depende de la hebra que ustedes quieran, una hebra larga, una hebra corta, depende de lo que vayan a hacer. Si van a coser, una hebra larga, y si lo van a pegar, una hebra cortita. Así es como nos quedan los mechoncitos por ahora. Ahora tenemos que hacer los moñitos. Bueno, chicas, vamos a hacer los moñitos y se hacen los dos iguales. Ya hice un anillo mágico de 6 puntos bajos. Vamos a trabajar en espiral. Vamos escondiendo esta hebra y para la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Ahí tengo mi primer punto y ese lo tenemos que marcar. Ahí tengo mi primer aumento. Mi segundo aumento, hasta tener 6 en total. Para la vuelta número 3 hacemos un punto bajo, marcamos el primero y un aumento. Esa es la secuencia, la repetimos por toda la vuelta: un punto, un aumento, un punto, un aumento. Para la vuelta 4 y 5 hacemos un punto bajo por cada punto. No olviden de marcar el primero. Vuelta número 6 hacemos un punto bajo, lo marcamos y una disminución. Vamos a repetir la secuencia por toda la vuelta, chicas: un punto, una disminución, un punto, una disminución. Bueno, chicas, miren, terminamos y vamos a hacer un mechoncito solo. Así les muestro, terminamos la vuelta número 6 y cerramos con punto deslizado. Y vamos a levantar 16 cadenetas. Tengo 2, 3, 4, 5 hasta llegar a 16. Tengo mis 16 cadenetas. Me meto en la segunda cadena después del gancho 1 y 2. Y vamos a hacer 8 aumentos.
Ahí tengo uno. Dos aumentos en puntos bajos, ¿verdad? Hasta tener ocho aumentos en total. Termino mis ocho aumentos y ahora hacemos, terminamos con siete puntos bajos. Tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ahora cerramos con punto deslizado y cortamos en, no, perdón, cerramos con punto deslizado y hago una cadena, ¿vale? Y cortamos. En este caso yo voy a cortar una hebra un poco larguita porque este moñito sí que lo voy a coser, no lo voy a pegar. Esta hebra ya la pueden cortar y así queda y se nos forma ahí como un rulito. El moño lo vamos a rellenar luego. Bueno, chicas, vamos a empezar a poner el pelo, lo pegan o lo cosen como ustedes quieran. Y bueno, primero ponemos el cerquillo, ¿vale? Y miren, más o menos para que se guíen, una de aquí del medio, 1, 2, 3 y 4 filas, más o menos, ¿vale? Solamente es para que se guíen un poco. Esto iría así. Antes de pegar el cerquillo, yo ya lo probé, pero antes de pegar el cerquillo, ustedes pongan el pelo para que vean bien cómo queda, si les gusta, por las dudas, ¿vieron? Porque si no es más trabajo, si ya lo cosieron o no lo pegaron. Bueno, lo vamos a poner del lado del revés. Vieron que el lado del revés está hacia arriba, ¿vale? Entonces ahí pegamos con mucho cuidado y voy a pegar solamente esta parte. Los mechones los pegamos luego. A ver si puedo filmar porque me queda bastante incómodo, pero no importa, vamos a ver. Vale, así queda y obviamente no queda lindo por ahora, pero no pasa nada. Entonces ponemos el pelo también del lado del revés y ponemos 10 mechones para cada lado. 2, 4, 6, 8, 10. Más o menos, ¿eh? Tampoco es que... Pero por lo menos para que tengan una idea. Ponemos la línea esta en el medio, así. Y más o menos por ahí. Por esto no se preocupen porque después van pegados. Entonces, seguimos acomodando mechón por mechón con alfileres y luego los pegamos. Bueno, chicas, miren, puse los moñitos solamente para que vean cómo quedaban. Los voy a quitar y así es como me queda, ¿vale? Todavía no los pegué. Cuando me toque pegarlos, los voy a pegar un poquito más juntitos. Así queda, ¿vale? Entonces, para ponerlos, los voy a poner con silicona, como ya les había dicho. Tienen que tener mucho cuidado con la silicona porque, bueno, con la silicona caliente, ¿no? Y si los van a coser, bueno, genial, los cosen. Entonces, yo pego mechón por mechón.
Chicas, vamos a suponer que les queda un hueco o que no les gusta, les parece que falta un poco de pelo o algo de eso, lo que hacen es que hagan un mechón solo o dos mechoncitos y los cosen o los pegan y listo, ¿vale? Porque eso a veces puede pasar, porque depende de cómo lo tejamos, a veces pasa. Así que si a ustedes no les gusta, lo que hacen es eso, hagan un mechón solo, igualito al que hicimos, y lo pegan o lo cosen. Bueno, chicas, seguimos así, pegando o cosiendo mechón por mechón hasta terminar y volvemos. Bueno, chicas, miren, los pegué y así quedaron. Quedaron muy bien, acá me quedó un poquito de espacio, pero bueno, lo voy a dejar así porque es muy poco. Pero como les digo, si a ustedes no les gusta, le agregan un mechoncito y listo. Entonces vamos a pegarle para partir el cerquillo, lo pegan como ustedes quieran. Yo voy a poner uno ahí. Pegamento en todos lados, ahí, ahí y ahí, más o menos. Ahora vamos a poner los moñitos y los tienen que rellenar. La idea es que este rulito quede así, como por ahí. Bueno, chicas, ya cosí un moñito. Simplemente lo ponen con alfileres, con un alfiler grande o con la que tengan. Y cosemos. Vale, miren la posición, más o menos ahí. Ustedes guíense por la imagen. Y la idea es que el mechoncito quede más o menos así, de este lado. Así, acá. Si ven que no les queda bien, le pueden dar una puntadita también para que quede así. Pero yo ahí creo que ya queda bien. Entonces voy a coser un poquito para que puedan ver. Y como seguramente no se vea muy bien, quiero mostrarles que del moñito voy a agarrar el punto así. ¿Vale? Solamente para que vean. Bueno, ahora entonces simplemente agarramos de la cabeza. Y del moñito. Acuérdense que tienen que rellenar el moño. De la cabeza. Y del moño. Vale, chicas, siguen así cosiendo todo por alrededor y volvemos cuando terminemos para hacer un nudito. No me grabó la parte del nudo,
pero simplemente hacen un nudito, se van para la parte de atrás, hacen un nudito y esconden la hebra por adentro, ¿vale? Acá le puse esta tirita que me gustó, no se la había puesto la otra, pero me gustó cómo queda, como si fuera una gomita de pelo. Pero ustedes ven si la ponen o no. Entonces simplemente agarramos un hilo. Yo voy a agarrar este hilo que de este color puede ser el vestido, pero ustedes agarran el hilo que quieran. Y acá hacen dos nudos. Y cortamos, ¿vale? Quedaría así. Chicas, y esto de la gomita de pelo, de la colita, esto es opcional. Si lo quieren lo hacen y si no quieren no lo hacen. Yo en esta creo que no lo voy a hacer, pero no está así, así que bueno, tienen dos opciones. Esto es todo por hoy, espero que les haya gustado mucho. Ya en el próximo vamos a sacar la ropita y los zapatitos. Espero que les guste mucho hasta ahora. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video.